Y bien, como les decíamos al inicio, la ley fundamental de este país cumple 39 años. Por esta razón, este programa ha preparado un reportaje especial sobre la historia de la ciudad de Aconibi. Desde los años 1960 se ha conocido la nueva constitución en la República de Guinea Ecuatorial, denominada la Carta Magna de Aconibi, un elemento que ha erradicado ciertos riesgos sociales, culturales y sociales debido a una capacidad de supervivencia con una falta de una situación que amenaza la supervivencia de la ciudad madre de esta constitución. Los que conocen a Aconibi tiene un río que se recibe el nombre de Nkam. El fundador Mbasima dijo a los colonos, a los blancos, acompañados fundamentalmente en aquellos momentos por soldados y guardias cameruneses que apoyaban esta situación, cuando llegaron, pues le dijo: ustedes van a quedar allá, fuera de, al otro lado de Nkam. Por eso Nkam significa, viene de del verbo Akam, que significa proteger, evitar la mezcla de la influencia colonial con los aconibanos de entonces. En realidad, Aconibi, que en aquellos momentos pertenecía al distrito de Aconibi, digo, al distrito de Njord, era uno de los pueblos más importantes, uno de los enclaves poblacionales más importantes en aquellos momentos, porque contaba con algunos servicios esenciales que había heredado de la colonia. Vamos a citar algunos: el lugar donde había un pequeño campamento dirigidos por un instructor Ndomenden y lo demás, era el sitio donde había una escuela oficial. En 1957 se había fundado una misión, la misión de San Pío, en el interior. Era el centro comercial, porque cada 24 de cada mes se celebraba a nivel, casi a nivel continental, un gran mercado donde se vendía tanto café, yuca seca, aceite de palmiste, carne, etcétera, etcétera. Aconibi recibió una importancia como capital de la comarca, porque había Njord por un lado y Aconibi por otro lado. El poco desarrollo que pudo traer Macías no llegó nunca aquí. Sin embargo, venían soldados, la milicia venía de Njord para retener a todos los políticos y a todas las chicas, a todos los chicos del distrito, o sea, de la comarca de Aconibi, lo que originó la fuga de la mayoría parte de ellos hacia la República de Gabón. Desde los años 1979 ha desaparecido en la zona el número de personas vulnerables, personas que corren un riesgo debido a una situación que amenaza su supervivencia judicial o su capacidad de expresar con un mínimo de capacidad económica, social y de dignidad humana. A partir de entonces, pues con esta solidaridad, con esta hospitalidad, ha permitido que Aconibi, con el golpe de libertad, no menciono lo del 11 años de triste memoria, porque no hubo alguna evolución, al contrario, se registró un retroceso absoluto, porque muchos de los mayores, así como jóvenes, que en aquellos momentos ya de la transición a la independencia, jóvenes estudiosos, trabajadores en todo sentido, pues mira, tuvieron que huirse a países vecinos y muchos desaparecieron físicamente así. Entonces, con el golpe de libertad, Aconibi vuelve a retomar el ritmo de evolución con el decreto de la presidencia del gobierno del Consejo Militar Supremo, que nuevamente amplía la jurisdicción del territorio de Guinea Ecuatorial en provincias, distritos y municipios. Aconibi se benefició de esta distinción como distrito. Como distrito porque ya tenía también una pequeña infraestructura de consejo de poblado, podemos decirlo así, porque Aconibi salió de poblado a consejo de poblado en el año 1966.
En 1982 se redactó por primera vez después del gobierno de Macías la Constitución de la Ley de la República de Guinea Ecuatorial, cuya sede se instaló en este distrito y se denominó la Carta Magna de Yacoumbé por los expertos nacionales e internacionales. Y eso viene a reforzar cuando, siendo un pueblo, el presidente Obiang, futurista, visionario, elige a este pequeño enclave poblacional como el lugar donde se iba a redactar la Carta Constitucional, la Carta Magna de Yacoumbé, cosa que nosotros todos los yacoumbanos nos sentimos muy orgullosos, porque así como en el mundo existe la Carta de San Francisco de las Naciones Unidas, en Guinea Ecuatorial es la máxima carta que ha sufrido varios toques para amoldarlo a las necesidades políticas, geográficas e históricas del momento actual. Fue un doble gesto histórico que vivió Yacoumbé en aquella fecha. He dicho doble euforia, porque Yacoumbé acababa de salir de un momento de aislamiento total. Con el régimen de triste memoria, Yacoumbé quedó totalmente enclavado. Ya no pasaba ni vehículo, ya no transitaban la gente de un lugar al otro, porque el régimen de entonces lo consideró así. Con el 3 de agosto de 1979, entonces Yacoumbé se reabrió. Esta euforia perduró, volvió a quedarse mucho más alto con el decreto en el que el presidente de la República, entonces presidente del Consejo Militar Supremo, Bian Yeman Bazogo, decretó Yacoumbé distrito. Sin pasar ni 3 ni 4 años, eso fue en 80, en 82, también por decisión personal, constituye una comisión y lo destina a Yacoumbé con el fin de redactar la Carta Constitucional. Era un momento, como digo, de doble euforia, a pesar de que no existía ninguna infraestructura que pudiera acoger a tantas personalidades. Pero la solidaridad de los propios yacoumbanos, la hospitalidad de los hijos de Yacoumbé, permitió sellar con brochas de oro ese evento. Cada poblado, cada habitante, cada agricultor aportaba de sí lo que tenía para poder ofrecer a los huéspedes. La sala de la redacción de la Carta Constitucional era una casa de bambú, justo frente a la iglesia actual de Yacoumbé. Allí en donde se reunían, allí en donde hablaban, allí en donde preparaban los documentos, y me valía para enviar las noticias a través del secretario de esta comisión, Bato Obamosomengue. Facilitaba los datos para la redacción del documento y tenía que escribirlos, mandarlos sin máquina de escribir a pulso, mandarlo con un transporte de una vez a la semana o dos veces a la semana a Bata y poder difundirlos por los medios de comunicación. O sea, el evento de la redacción de la Carta Constitucional en Yacoumbé fue acogido con toda euforia y todavía perdura, porque en la conclusión de los trabajos el presidente de la República calificó a los yacoumbanos que son dignos hospitalarios, que son muy solidarios y agricultores, por lo que esa realidad fue nuevamente patentizada por el propio jefe de Estado. Son muchos los focos en este país donde se convierte en prioritario el desarrollo sociocultural, pero quizás sea en las cabeceras distritales como la ciudad de la Carta Magna donde alcanza la máxima expresión del actual gobierno.
Con esta realidad recordamos a nuestros antepasados, nuestros padres, que trabajaron, lucharon, hasta incluso murieron con el deseo de querer ver a Conibia convertido en un distrito. Hoy es una realidad que nosotros estamos disfrutando y es un acontecimiento muy importante para nosotros. Ahora, el tema de la evolución de la infraestructura de Aconibe era impensable, prácticamente era impensable. En los primeros años de su creación, decir a uno que Aconibe llegaría a lo que es hoy día. Porque nosotros recibíamos manifestaciones cuando íbamos en los encuentros con la gente, no estaban tan de acuerdo cuando nosotros les decíamos que hay que guardar paciencia, que tener paciencia, que todo va a llegar. Y con todo esto, hoy Aconibe es lo que es. Empezaría recordando que a nivel de las comunicaciones, a nivel de la comunicación Aconibe, no, a nivel de la comunicación por carretera, Aconibe no tenía facilidad de llegar en ningún extremo. Saliendo de Aconibe para Mongomo, era casi horas y podía llegar a día, porque la carretera era intransitable. Salir de Aconibe para Evinayón a Mongomo, a Bata, era cuestión de días. Era cuestión de días. Pero si miramos en el día de hoy, de Aconibe a Mongomo, es cuestión de minutos, 40 o 45 minutos. Salir de Aconibe para Bata es cuestión de 2 o 3 horas. Todo eso ha sido la evolución y el desarrollo que ha hecho nuestro gobierno para con el distrito de Aconibe. Me atrevería a decir que Aconibe es uno de los distritos más beneficiados de este desarrollo que conoce el país en general y conoce el distrito de Aconibe. Y este desarrollo lo ha propiciado Su Excelencia Obiang-Yeman Bajo. Eso está contemplado en la historia, porque las obras hablan por sí solas, porque estamos conociendo, puedo decir que, grandes transformaciones que no esperábamos, porque haciendo un poco la comparación, lo que era Aconibe ayer, una aldea, y ahora distrito. Todo lo que Su Excelencia, el Presidente de la República, Jefe de Estado y fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, hermano militante Obiang-Yeman Bajo, nosotros valoramos en alto todo lo que está haciendo por el desarrollo de ese distrito. El ser humano debe superar los obstáculos más difíciles para saborear el lado más dulce del éxito. La capacidad de Obiang-Yeman Bajo despierta a este pueblo actualmente en el ánimo cuando nos sentíamos decaídos, aportándonos la valentía que necesitamos como cualquier ciudadano del mundo. Aconibe se ha convertido actualmente en el fruto de nuestros deseos sociales, gracias al presidente de la República, jefe de Estado y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Su Excelencia Teodoro Obiang-Yeman Bajo. También conocemos a ciertas personalidades que han estado en el distrito de Aconibe, confiados por el propio jefe de Estado, independientemente de los recursos humanos, como he dicho, los jóvenes y otra gente que han sido formados por, gracias a este sistema, gracias a ese régimen de nuestro presidente. Está en la época del grupo de Antonio Fernando Mbengú, están los demás como Juan Mitzá, está Jesús Ondomba, Juan Mitoa, y otros tantos más que ahora mismo existen y que efectivamente podemos nosotros presumir que Aconibe no se ha quedado atrás, ni en la promoción de recursos humanos, ni en la promoción de las personas, ni mucho menos en la promoción de la misma ciudad como capital de un distrito como los demás distritos que tenemos en la geografía nacional. Ahora mismo, tantas responsabilidades que han ostentado los oriundos de Aconibe, podemos decir tantos ministerios, las carteras ministeriales que ostentó don Antonio, las carteras ministeriales que ha ostentado el actual vicepresidente de la Comisión de Seguimiento, don Dios Vicente, Jaime Landon, que ahora es miembro, que ha ostentado ser ministro de Hacienda, ministro de Economía y todo lo demás, Martín Crisanto Sebemba y otros tantos.
más senadores, diputados, altos funcionarios, nosotros no podemos hacer nada más, otra cosa más que agradecerle infinitamente al jefe de Estado y tener esa convicción de que efectivamente gracias al presidente de la República, Guinea Ecuatorial es hoy en día un país de referencia, gracias al jefe de Estado y a CONIVE en particular, no podemos más, no podemos pedir más, más no podemos pedir, sino más bien todo lo contrario, estar agradecidos y cuidar lo que ya tenemos. Se dice que el nombre Aconibe viene de Aconumbe, jalón del árbol Mbe, que utilizaron como señal de la puesta de la primera piedra de la construcción del pueblo hacia el año 1880. Algunos prefieren derivarlo de la lengua colonizadora, Aconibe, y otro en el lenguaje del país, Aconumbe, árbol abundante en la región. Parece que esta segunda opinión tiene mayor probabilidad de acierto, aunque esta etimología sigue siendo ampliamente discutida por las generaciones que pasan. Por lo tanto, es Aconumbe en vez de Aconibe. Las lenguas son sin duda una de las manifestaciones más significativas de las culturas. Por esto, en este reportaje hemos hablado con algunos profesores de las lenguas autóctonas de Guinea Ecuatorial, del Centro Cultural Ecuatoguineano, y con un miembro de la AEGLE, Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, quienes nos explican la importancia y conservación de las mismas. La comunicación es fundamental en todas las sociedades y la existencia de las lenguas nativas de un país tienen un importante papel. Las lenguas autóctonas de un territorio las definen frente al mundo, forman parte de su historia y su cultura, razón por la que el Centro Cultural Ecuatoguineano de Malabo ofrece cursos de lenguas nativas de Guinea Ecuatorial con la finalidad de promoverlas y evitar su desaparición. Las lenguas autóctonas son las lenguas, digamos, propias de los africanos en sus países. Si vamos, por ejemplo, a América, son lenguas que hablan los indios en Australia, las lenguas que hablan los nativos de Australia, lo que llamamos las lenguas autóctonas. Podemos dar el ejemplo en Guinea Ecuatorial, como ejemplo de lenguas autóctonas, el Fang, el grupo de lenguas Doé, el Bubi, el Bisio, el Anobonés y el resto de todas las lenguas propias de nuestro país. El Bubi, por ejemplo, es una lengua autóctona de Guinea Ecuatorial. El Pichi es una lengua autóctona de Guinea Ecuatorial, aunque es una lengua un poco más tardía, que llega a Guinea más tarde, ¿no? Pero claro, se ha consolidado en Guinea Ecuatorial y viene a formar parte de las lenguas propias nativas de Guinea Ecuatorial, si se quiere. Una lengua autóctona es la que tiene conexión de facto con una nación, tal como el Fang, el Ndoe, el Bubi, el Bisio, el Fadambo y otras idiomas más. La identidad que utiliza un grupo de gente en un poblado, justamente así, justamente porque identifica un grupo específico de gente en un determinado espacio, porque si este grupo de gente tiene que identificarse por su habla, porque a través de esta habla la gente conoce de que esa gente es de esta tribu, ¿entiende, no? Es así. Sí, esto es, sería por muchísimos factores, porque la introducción del occidente hacia los países africanos y de otras latitudes es por la cuestión de estudios, porque el occidente entró enseñando a la gente con su lengua. Entonces, como no existía antes gente de mismo contorno para poder enseñar a la gente con la misma lengua de esta localidad, por eso la gente se ha optado de estudiar las lenguas estas que con ellos se utiliza para aprender. Su importancia se debe a que aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente.
potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos. Asimismo, contribuyen a la diversidad de los valores cultural y lengua, entre otras. Las lenguas, la lengua en general, es la identidad de un individuo. A través de la lengua, la persona se manifiesta, se identifica. Si yo quiero decir que soy fan, tengo que saber hablar fan. Si yo quiero decir que soy bubi, tengo que saber hablar bubi. Porque a través de la lengua yo manifiesto mis sentimientos, mis pensamientos. La etnia no está en la sangre. La etnia está en la cultura, y la cultura se manifiesta ante todo y sobre todo a través de la lengua. ¿Cómo va a decirme alguien que es ndowe si no sabe hablar kombe? Es un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, para manifestarse como ndowe, no basta con ser de padre y madre ndowe. Ante los demás grupos, tiene que expresarse en su propia lengua, que le identifica como tal. Yo estoy viendo en nuestra sociedad actualmente que uno dice: oye, profe, yo soy fan. ¿De dónde? De Añizo. ¿Hablas fan? No, profe, no hablo fan. ¿Cómo voy a saber que tú eres fan? A través de la piel, a través de la cara, yo no puedo saber que tal o cual persona es fan, es bubi, es anobonés, es ndowe, es bisio. Si uno habla el fan, habla el bubi, habla una de las lenguas propias de Guinea Ecuatorial, una lengua autóctona, una lengua nativa, ya podemos saber efectivamente que esta persona pertenece a tal grupo étnico, que esta persona es de tal o cual cultura. La lengua es la manifestación, la primera manifestación de la cultura de un individuo. A través de la lengua se identifica la persona. Hablamos el español, sí, pero es una lengua, no diré impuesta, pero es una lengua que para nosotros, a pesar de que es la lengua oficial, es una lengua que se quiera o no, un poco extranjera, para incluso la lengua española, el francés, el inglés, el portugués, son lenguas de los que los extranjeros trajeron a África. Las hemos aprendido, está muy bien, pero ante todo están nuestras lenguas autóctonas que tenemos que cultivar, que tenemos que preservar, porque sin estas lenguas nunca seremos nosotros. Lo que nos identifica como africanos es el conocimiento en profundidad de nuestras propias lenguas. Y los europeos nunca nos respetarán si nosotros no conservamos nuestra lengua y a través de nuestra lengua nuestras culturas. Estos ejemplos se están viendo. Ahora mismo Europa, que a pesar de la unión, a pesar de lo que se llama Unión Europea, cuanto más unión, más división. Porque en la Unión Europea dicen que el presupuesto más elevado es el de las traducciones, porque cada país, cada grupo que está, que se identifica como país en el seno de la Unión Europea, quiere que todo lo que se haga en su propia lengua. ¿Por qué? Porque a través de esa lengua se identifican. Ningún texto se hace en la Unión Europea sin que se traduzca a todas y cada una de las lenguas de los países europeos. Y eso es lo que también nosotros los africanos tenemos que hacer. Tenemos que dar a conocer lo que son nuestras propias lenguas. Algunos países africanos lo están haciendo. El ejemplo está en países como Ruanda. Si se abre, por ejemplo, la televisión, cualquiera de las televisiones de Ruanda, la lengua que habla son las lenguas ruandesas. El kinyarwandés es lo que hablan todos. Y luego viene el francés y el inglés, pero ante todo su propia lengua. Nosotros tenemos que copiar este ejemplo. En el Congo, la primera lengua en todos los medios de comunicación es el lingala. Por lo tanto, para identificarse como africano, como congolés, el hombre, el congolés, habla ante todo el lingala. Pues sería gravísimo, porque es como si un cuerpo que no tuviese alma. Entonces, tenemos que preservarlas, que es menester y urge. Preservar las lenguas autóctonas es un trabajo arduo, de verdad, porque es un tema mundialmente reconocido. Yo creo que tenemos, el trabajo es, como lo decía hace poco, muy arduo, y sensibilizar a los jóvenes,
los parientes desde casa, hasta por qué no, en los centros educativos. Emprender acciones en los centros educativos, seminarios, para que esos niños, y desde casa también, para que esos niños sepan el valor de las lenguas. Últimamente observo que hay algunos que ya van sacando sus nombres impuestos por los colonos anteriormente. Esto ha sido de tiempo pasado, que no estuvimos en aquellos momentos, que impusieron los nombres y los de aquellos momentos lo cogieron y así se quedó. Entonces, últimamente los que ya conocen un poquito de las cosas dicen, bueno, ¿por qué me tengo que llamar así? Porque yo tengo mi nombre. ¿Cuál es? Yo soy Quinta Fela Tabiezan. Quinta Fela Tabiezan. Es mi nombre. Pero me llamo José Antonio Segura Male, ¿sabes? Es por eso. Pero también esto viene porque si la gente va cambiando los nombres, los hijos que tienen y la gente pasada va a desaparecer familias. Desaparecen familias. ¿Me comprendéis, no? Sí. Sí, porque si ya no llevo mi nombre, mis hijos no van a llevar mi nombre. Entonces, los hijos de mi hermano que llevan su nombre ya no van a coincidir. Incluso esto pueda provocar errores en el futuro. Quizás se pueda casar uno con otro porque ya no somos nada. No dejan de ser de la misma familia. Es el problema que hay. Conservarían su nombre tradicional. Sí, sabe que a veces uno puede ir a vivir a otra parte y tal, y tienen sus hijos, pero después uno va de vieja y se encuentra con otra, pero todavía no sabe que es su hermano y tal. Esto también puede darse. Bueno, empezando también es... Sí, el Fandabo tiene su riqueza, como todas las demás lenguas maternas de Guinea Ecuatorial. Como formamos un grupo de diferentes tribus aquí en Guinea Ecuatorial, pues todos somos iguales de la lengua, ¿sabes? Pero la lengua Fandabo tiene su hegemonía, ¿no? Su identidad propia. ¿Puede explicar un poco? Sí, porque en aquellos momentos me enteré de que la lengua Fadembo procede de portugués, pero ya sabe que con el correr del tiempo hay variaciones en las lenguas y ha llegado hasta ese momento, porque he visto, también he escuchado a algunos que hablaban la lengua Fadembo antigua, que no es igual que esta, no es igual que esta que hablamos, era un poco diferente, pero hablaban un poco diferente. Y también se habla esta lengua Fadambo al revés, hay gente que lo hablan al revés. Cuando hablan yo no escucho, salvo unas palabritas que puedo coger aquí, lo hablan al revés. Hombre, como lo decía, lo único que tiene que permanecer en el hombre cuando hayas perdido todas tus facultades es la cultura y la lengua. Yo cuando era niño, yo no sé cuándo aprendí a hablar el castellano cuando iba a clase, pero a mis dos añitos yo ya pronunciaba cosas en lué y lo sabía, a un añito, dos, y hasta cuando iba creciendo. Es que no lo he olvidado porque lo tengo en mi código genético. Y así tienen que ser todos nuestros niños, que sean un niño en lué, un niño fan, fadambo y otros más. Lo tenemos que tener en nuestro código genético. Insisto otra vez, que los padres emprendan esta acción de hablar con los niños nuestras lenguas desde casa, porque es muy importante. Hablar de una lengua originaria es considerado como retraso y por tanto sus hablantes son considerados como incapaces, no solamente en términos lingüísticos, sino incapaces de pensar y expresar sus opiniones. De esta manera, la discriminación lingüística se yuxtapone con la social. En el marco de esta jerarquización, las lenguas autóctonas se encuentran cada vez más arrinconadas en el ámbito familiar y rural. Bueno, la desaparición de las lenguas no son las nuestras. Tenemos lenguas que han desaparecido en el mundo, el latín y el griego han desaparecido. El griego sigue en Grecia, pero es un griego moderno. Cuando la lengua desaparece, fundamentalmente desaparece también la identidad de ese país. Sobre todo las lenguas que son las lenguas sin escritura, ágrafas, como son las lenguas africanas. Si desaparece hoy el fan, va a desaparecer la cultura fan. ¿Cómo vamos a poder dar a conocer las manifestaciones de nuestra cultura si nosotros no sabemos expresarnos en nuestra propia lengua? Yo creo que es imposible. Cuando se encuentra, yo conozco ejemplo en la universidad, de jóvenes cuyos padres son bubis y fan, o son fan y combes,
o son dos cumbres llanoboneses, generalmente los niños no hablan ninguna u otra lengua, hablan fundamentalmente el español, o alguno que otro se acerca un poco a la lengua de la madre, que como los niños siempre están junto a la madre. Pero, por desgracia, no se da lo que debería ser, es decir, que los niños se alejan un poco de sus propias lenguas, y no solamente los matrimonios mixtos, incluso los propios hijos de matrimonios no mixtos, de fan con fan, de bubi con bubi o de combe con combe, hoy por hoy hay que decir que los niños hablan cada vez menos sus propias lenguas, y es una desgracia. ¿Pero por qué? Yo no sabría explicarlo en profundidad, pero se debe al complejo que tienen los africanos hoy de hablar sus propias lenguas. Se suele pensar, cosa que no es verdad, que aquel estudiante, aquel niño que habla bien el español puede que sea más inteligente, puede que aprenda mejor. Sin embargo, se ha demostrado que los niños que van a la escuela primaria sabiendo hablar su lengua aprenden mejor que aquellos que solo hablan el español. Esto está demostrado científicamente a través de estudios que ha hecho la UNESCO aquí en Guinea Ecuatorial en los centros primarios. Pero siempre tenemos ese complejo hoy, yo creo que cada vez más, de querer hablar más la lengua española. Yo soy académico de la lengua española y soy defensor de la lengua española, lo cual no me permite tampoco despreciar lo que son nuestras propias lenguas maternas, que tenemos que seguir cultivándolas para mantener nuestra propia identidad. A la vez que tenemos que hablar bien, conocer bien la lengua española, que nos permite estar en contacto con los más de 500, 600 millones de parlantes del mundo, a la vez tenemos que mantener las lenguas que son el fang, el bisio y todas las lenguas que tenemos en Guinea Ecuatorial. No debemos dejarlas de lado. Es más, los estatutos de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española nos recomiendan que tenemos que cultivar también nuestras propias lenguas. Yo creo que ese factor no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Vamos a coger el caso de un país como México, que se habla más de 68, tiene más de 68 grupos étnicos. Y, bueno, se pierden algunas lenguas, según UNESCO, pero es que esa gente siguen manteniendo y guardando. Esos preceptos están ahí. No tiene nada que ver cuántos somos. Hay otros países aquí al lado, en Camerún tiene más de 225 grupos étnicos. Pero créame decirle que un Bassa no va a olvidar el Bassa porque su padre es Duala o que sea Bamileke. Yo creo que es por el interés, el poco interés que tenemos nosotros los padres. Eso no tiene nada que ver. Hay muchos padres que hay en matrimonios mixtos. Su padre es Ndue y su mamá es Fan, que no sabe hablar ni el Fan ni el Combe. Los hay. Entonces, ¿a qué viene eso? Porque es que los padres dan poco interés en ello. Les acostumbran a hablar el francés o el inglés o el español. Pero el español, un vasco, antes de que sea español, es vasco. Un catalán, antes de que sea catalán, español quiero decir. Es un catalán. Y nosotros hacemos lo contrario aquí. Queremos ser más españoles que guineanos. Y el guineano tiene una identidad. Nuestra identidad y la cultura es nuestra, la tenemos. La cultura Zan, la cultura Ndoe, la cultura Bisio, la cultura Balengue y otras culturas más. Yo no sé por qué tenemos que colgarnos en una cultura que no es la nuestra. Ese no es el caso, yo creo que no tiene nada que ver con ello. Nosotros los parientes, yo creo que somos responsables de lo que ocurre con nuestros niños. Bueno, para mí no es lo que dificulta, porque un matrimonio mixto de padres mixtos no tiene nada que ver que los niños no puedan hablar las lenguas de los dos. Esto viene a que los mismos padres no inculcan a los niños sus lenguas en casa. Por eso, porque si optan
de hablarles la lengua, una lengua común, por ejemplo, una lengua extranjera, de lo que los niños van a adaptar. Entonces, como aquí siempre vemos que los padres están más con los niños, con la lengua española, que es lo que se utiliza para los estudios, y ahora mismo que ya existe francés e inglés en las escuelas, pues los padres han optado de coger las lenguas de los niños para que puedan avanzar en los estudios de diferentes lenguas. Ese es el problema que hay. Pero en casa deberían los dos enseñar a los niños sus lenguas maternas. Porque de hecho, aquí en el Centro Cultural, el curso pasado, que es justamente el curso pasado, en mi sala he tenido niñas que son de justamente batido mixto. Pero hay que ver, sus madres son las que les han mandado para que vengan a estudiar la lengua de su papá. Qué bonito. Sí, la lengua de su papá. Además, en el discurso recurrente es común que se refieran a las lenguas originarias peyorativamente como dialectos. Y estos son los mensajes que nos han dejado. Bien, el mensaje no puede ser otro que el de que los ecuatoguineanos sigan cultivando las lenguas nativas, las lenguas autóctonas, que a través de ellas nosotros podemos mantener también nuestra identidad cultural para distinguirnos de los demás a lo largo del mundo, no solo del mundo en general, sino a través de África. Sabiendo hablar nuestras propias lenguas, se nos va a respetar en todas las partes del mundo. Ese es el mensaje que quiero lanzar aquí para que la gente lo sepa, que nadie tenga vergüenza de hablar su propia lengua, que es nuestra riqueza nacional. La riqueza de todos los guineanos es su propia lengua. Hombre, es mi mayor deseo. Es mi mayor deseo, como todo cualquier mayor, es mi mayor deseo conservarla. Hay que conservarla porque es muy, muy importantísimo para nuestra sociedad. Ojalá, si de aquí a 10 años si se puede conservar, pues mucho mejor. Pues decirles a la población, como lo decía, y lo decía Amadou Ampateba, que era un eminente antropólogo, que decía, lo único que permanece en el hombre cuando pierde tus facultades es la cultura. Y esa cultura la tenemos incrustada en nuestro código genético. Que quiere decir que el que es ndoe, que aprenda a hablar el ndoe, no quiere decir que no puede hablar en fan. Yo soy ndoe, pero hablo el fan, hablo el visio. Porque eso forma parte de mi cultura, de mi identidad guineo-ecuatoriana. La población, los padres, que no dejen a sus niños sin conocer la lengua materna. Es muy importante. Como lleva tiempo que el Centro Cultural Ecuatoguineano está implementando siempre las clases de la lengua maternas, y vemos que parece que hay poca gente que viene, pero los padres deberían mandar a sus hijos para venir aquí a aprender las lenguas, porque aquí se imparte todas las lenguas de Guinea Ecuatorial. Sí, es mi mensaje hacia la población, que manden a sus hijos, como también vienen mayores, para estudiar. No solamente el que un andamonés puede venir a estudiar el Fadambo, no. Un andamonés puede venir al Centro Cultural para estudiar el Fan, el Bubi, todo lo que hay, que es lo que se hace aquí en el Centro Cultural, pues que es lo que vemos aquí a diario, que la gente viene para estudiar cualquier lengua que quiera de Guinea Ecuatorial. Así. El proyecto de lucha y prevención del paludismo lleva varias semanas con el reparto de las telas mosquiteras en la capital. En el siguiente reportaje nos desarrollan esta información. El paludismo es una enfermedad que sigue matando a más de 500,000 de personas al año, la mayoría niños y niñas. El uso racional y sostenible de la tela mosquitera que contiene insecticidas de larga duración en todas las noches para la mejor protección contra el paludismo es una buena manera de protegerse contra las picaduras de los mosquitos que transmiten esta malaria. Dentro de este contexto, el Programa Nacional de Lucha contra el Paludismo en la República de Guinea Ecuatorial está llevando en todo el espectro geográfico de la provincia de Bioko Norte el reparto gratuito de estos enseres en más de 5 puntos estratégicos de la ciudad de Malabo.
Sí, es verificable. Nosotros llevamos distribuyendo ya desde el comienzo de este mes de agosto las telas mosquiteras en 5 puntos de distribución en todo lo que tiene que ver el distrito de Malabo. Y en cualquier momento que los cinco puntos están activados, todo el que quiera telas mosquiteras puede ir a esos puntos y hasta diciembre se está llevando esta actividad. Efectivamente, desde el primer día de distribución hasta la fecha de hoy, hemos distribuido ya 17.000 telas mosquiteras, especialmente a toda la población de la ciudad de Malabo que acuden a los 5 puntos de distribución. Hace años que se llevó a cabo el primer intento de la erradicación y contención del paludismo con el objetivo de eliminar en este país esta malaria. Esto hizo que el programa de lucha contra el paludismo atendiera a nuestro país en sus necesidades y hacer suficientes esfuerzos para continuar con esta lucha con el paludismo en nuestro país con el reparto gratuito de las telas mosquiteras con insecticida de larga duración. Esa actividad no es nueva, solamente que se ha cambiado la estrategia. Llevamos distribuyendo tela mosquitera desde que el programa está asistido o está apoyado por el proyecto de eliminación de control de paludismo desde 2004, francamente. Esta vez se ha cambiado la estrategia, pero es una actividad que se lleva haciendo desde mucho. La necesidad es ¿por qué? Porque hay paludismo en el país y se tiene que combatir. Es uno de los medios por los que se combate el paludismo, para eliminar el paludismo. Efectivamente es así, porque tenemos experiencia de lo que hemos estado haciendo los años anteriores, donde al hacer una distribución de telas mosquiteras puerta a puerta, algunas personas beneficiarias no las utilizaban adecuadamente. Entonces esta nueva estrategia es para ver qué motivación tiene la propia población de acudir voluntariamente a los lugares, recibir la tela, y creemos que los que efectivamente vienen a esos puntos fijos son gente que realmente necesita las telas mosquiteras. Y el proceso para la adquisición de la tela mosquitera también está el tema de la educación, porque antes de que uno reciba la tela mosquitera tiene que recibir una educación adecuada sobre los beneficios, la importancia de utilizar la tela mosquitera. Por eso creemos que con esa nueva estrategia la población que sí viene a por ellas las va a hacer buen uso. En los últimos días se ha reactivado de nuevo el intento de erradicar la enfermedad según los informes del programa de lucha contra el paludismo, que es una endémica en muchos lugares y que la mayoría viven expuestos a infectarse de esta enfermedad sufriendo un episodio clínico mensual, lo que supone una lucha de más para este programa dejando al olvido los obstáculos vividos. Bueno, el tema es que mucha gente está preguntándose dónde se hace. El problema es que la gente no sigue en los medios informativos para que sepan realmente dónde hay que acudir para coger las telas mosquiteras. Muchos han venido aquí en la oficina y les he dicho que no, tienen que recurrir a los puntos de distribución. Otros realmente no hacen caso omiso al tema de la distribución, pero sí se está viendo que muchos están yendo a los puntos. La debilidad más que hay es que la gente, muchos no escuchan los medios porque está saliendo por todas partes, por WhatsApp, por todos los sitios donde hay que recurrir. Desde el inicio de le reparto las telas mosquiteras en los puntos, hasta ahora no estamos encontrando ninguna dificultad con la población a la hora de entregar las telas mosquiteras. Ninguna dificultad debido a que la población hasta ahora está colaborando con lo que les estamos diciendo y pidiendo, ya que lo pasamos por la televisión, por la radio, damos los requisitos para que la población se acerque a retirar las telas mosquiteras, que son sencillos los requisitos, que es que vengan con la mascarilla puesta, como la que llevo, y que traigan algún documento en el cual se le puede identificar. El documento nos ayuda a saber que es el quien está retirando las telas mosquiteras. Entonces, hasta ahora no estamos registrando algún tipo de problema en esos dos aspectos. De hecho, todo el mundo que viene a retirar la mosquitera, previamente damos una charla de sensibilización sobre lo que es el paludismo y también cómo utilizar la tela mosquitera. Como pueden ver aquí, tenemos las telas mosquiteras aquí preparadas. Tenemos un equipo de compañeros que se encargan de distribuir las telas mosquiteras del martes a sábado. Durante ese periodo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estamos aquí para que la población pueda pasar y con sus telas mosquiteras, únicamente con sus mascarillas puestas y su documento, cualquier documento, ya sea de identificación,
su pasaporte o el documento que le dieron en el momento que le fue vacunado el COVID-19. No obstante, sí, el mismo equipo que ejecuta las actividades en el campo sí tiene algunas que otras dificultades, porque realmente acude mucha población y tenemos que seguir el protocolo de establecer las sesiones educativas, educar a la población y después beneficiarse de las telas mosquiteras. No obstante, la misma población está sirviendo de efecto multiplicador. Entonces, con esta aglomeración es lo que estamos evitando y en consecuencia adoptamos estrategias a fin de que la población no se aglomere tanto. Por eso tenemos un horario muy extensivo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El paludismo es una enfermedad producida por un mosquito, Anopheles, que la transmite la enfermedad siempre y cuando que no usas la tela mosquitera. Lo que hace es transmitir con su picadura un parásito de género Plasmodium dentro de sus grandes 5 géneros. Este ciclo empieza con los esfuerzos de impulsar esta actividad. Es una idea para identificarlos. Es una idea que partió del mismo programa con el proyecto. Nosotros nos sentamos, tenemos varias reuniones, evaluamos nuestras actividades. Puedo decir, semanalmente evaluamos, porque tenemos reuniones todos los viernes, evaluamos nuestras actividades. Esta vez hemos preferido que la actividad se haga en puntos estratégicos, porque siempre se ha hecho puerta a puerta y de hecho en todas las demás partes de la isla se ha hecho de puerta a puerta, excepto en el distrito de Malabo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en el distrito de Malabo mucha gente no está utilizando la tela mosquitera, lo deja arrinconado. Pues entonces pensamos que si tú eres el que viene al punto a buscar la tela es porque realmente la necesitas y la vas a usar. Esta es la principal, es el principal motivo porque se ha elegido puntos en el distrito de Malabo y se ha prolongado el tiempo, porque el tiempo en los otros distritos ha sido más escueto porque fue de puerta a puerta. La estrategia esta consiste más o menos en saber realmente la población que sí quiere las telas mosquiteras. Resulta que hemos, como ha dicho usted, ha señalado usted, en años pasados hemos estado yendo casa por casa a distribuir las telas mosquiteras y dentro realizamos encuestas y en esas encuestas hemos podido detectar, analizando los datos, que mucha gente no usa la tela mosquitera. Es como si fuésemos, vamos en las casas a entregarles con una especie de obligación. Entonces, esta vez queremos ver a la gente que realmente están interesada, necesitada de la tela mosquitera, porque hemos percatado ciertas cosas de la población en el cual nos hemos dado cuenta que sentimos como si les vamos a obligar a que usen la tela mosquitera. La tela mosquitera es un método de prevención contra el paludismo. Nos ayuda a estar protegidos contra la picadura de los mosquitos. Entonces, nosotros queremos que la población los use, pero tampoco queremos obligar a que las usen. Queremos ver la necesidad de ellos hacia el uso de las telas mosquiteras. De hecho, no vamos a ir casa por casa, hemos adoptado ese sistema, porque hemos visto realmente quiénes realmente se quieren proteger con lo que es la enfermedad del paludismo. Pues sinceramente estamos trabajando con estrategias bien diseñadas, revisamos lo que se ha hecho en los demás países y en base a estas experiencias vemos la posibilidad de poder adoptarlo en el país, ya que estamos trabajando con el proyecto. Ellos tienen también un equipo técnico, igualmente como el equipo del programa nacional, que diseñan estrategias adecuadas a fin de poder salir de las dificultades que estamos encontrando en la lucha contra el paludismo. Y como trabajamos todos conjuntamente, por eso las decisiones las tomamos en base a ciertas discusiones. Con la potencial de los fármacos y la donación gratuita de los sensores de lucha contra el paludismo en nuestro país, se dan muy prudentes sin excepción de raza, etnia ni credo político el reparto de estas telas mosquiteras. Desde un principio el programa nacional está distribuyendo todos sus insumos de forma gratuita a toda la población, no tiene ninguna excepción. Cuando hablamos de la población que vive en la ciudad de Malabo, no distinguimos si es un nativo o es un extranjero. Toda persona que vive en esta ciudad tiene que dormir protegido bajo una tela mosquitera. Por eso es una distribución masiva, es decir, para toda la población que realmente necesita telas mosquiteras. Toda la clase, todo el mundo. Aquí es de mayor a menor
del mismo presidente de la República hasta el más, hasta el pueblo llano. Todo el mundo tiene que usar la tela mosquitera para prevenir el paludismo. Otra característica importante y diferente es la contribución del gobierno sobre estos objetivos, generando nuevas formas y estrategias para luchar contra el paludismo en el país. Vamos a decir que es una actividad que está impulsada por el mismo gobierno, y nosotros somos los que ejecutamos como programa y como Ministerio de Sanidad. Es el gobierno que impulsa, porque el gobierno ve la necesidad de que hay que combatir con el paludismo, y además se ha visto muchos efectos beneficiosos del paludismo aquí en Bioko. Francamente, ya no estamos hablando de paludismo de hace 10 años que se registraba aquí. Aquí vas a los hospitales, ya no ves paludismo, y entonces el gobierno ha dicho, está apoyando al 100% estas actividades, y el Ministerio de Sanidad, claro, es el impulsor de esta actividad. Nosotros somos del Ministerio y somos los que estamos enfrente para llevar la actividad. Estos casos del paludismo interaccionan diferentes actores que deben, los principales, en protegerse la enfermedad y que la transmisión sea mayor. El mensaje es principal. Estamos trabajando en un momento muy crucial bajo la pandemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, nos recomiendan intensificar las actividades de lucha contra el paludismo, y la población debe tener en cuenta que para no saturar al sistema sanitario, tiene que colaborar muchísimo en las medidas preventivas, y una de ellas es el uso de las telas mosquiteras para evitar el paludismo, y así podremos vivir una vida mejor. Por favor, sobre todo la población del distrito de Malabo, que recurran a los puntos de recogida de las telas y que cada uno coja su tela mosquitera, pero no solamente cogerla, sino hay que utilizarla de la manera correcta, porque no vale la pena que yo vaya a coger una tela mosquitera y después la guarde. Lo más normal es que la coja y la utilice. Y también hay un gran programa con las escuelas secundarias y primarias que hemos tenido últimamente, que los niños son los impulsores, son los que exigen a las mamás, ponme la tela, aunque el problema de COVID nos ha molestado mucho para seguir este programa. Pero hemos visto que sí hay mucho impacto en la gente que están utilizando la tela mosquitera. Los niños han sido los impulsores. Por eso les seguimos invitando a los niños, porque yo sé que escuchan también, que exijan a sus madres antes de dormir que les ponga la tela mosquitera. Las embarazadas que utilicen tela mosquitera. Hay muchos tabús de la tela mosquitera y ninguno de esos tabús es real. Que la gente no siga ni un tabú, que utilicen la tela mosquitera. Así entre todos eliminaremos el paludismo. Las familias que se descuidan son también familias de alto riesgo. Son